En aquest país mai s'ha fet res per les persones com la Creada. Tots els polítics diuen i prometen. Es passen els anys discutint de com es poden arreglar les coses, però després de totes les guerres i penúries que hem patit, no els queden mai diners pels hospitals. La nena no la porto cap hospital més. Es queda a casa, que és on millor pot estar. Las cosas no son así, Sara. Hay nuevos centros y mejores. Però què dius, espòs meu? És que ja no te'n recordes de quan vivíem a Madrid i vam portar la Clara a l'Hospital de Santa Isabel de Leganés? Moltes promeses, molta llei de beneficència, però quan vam anar a buscar-la, estava pitjor que mai. És que ho has oblidat ja, Isidre? Sara, no me la quiero llevar muy lejos de casa. He pensado llevarla a un manicomio privado que han construido cerca de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat. Pero si no pagamos la plaza, tardaría mucho en ingresar a Clara. Y nos lo podemos permitir. La nena no es mou de casa i pagant menys. No, no quiero ir, no quiero ir, no, Clara, no. Clara, Clara. No me lleves a ningún calma, hospital, Clara, no Clara, quiero ir, calma, no. Calma, cariño, calma, no calma, quiero, hija no mía, quiero. Calma, calma, no. Calma. Calma, no, hija mía, calma, no, calma, calma. No, el hospital no, del doctor Pujadas es diferente. No, incluso no, el gobierno recomienda explícitamente que los enfermos vayan a Sant Boi. El doctor Pujadas ha estado viajando por toda Europa y visitando los mejores hospitales. Las cosas han cambiado, hija. Mira, Clara, haremos una cosa. Iremos a Sant Boi. Hablaremos con los médicos, visitaremos el hospital y luego decidimos. Queridos señores de Aranda, este hospital no es como otros que han conocido. Nuestro director, el ilustre doctor Pujadas, está ayudando al gobierno para crear nuevas leyes para las personas como Clara. El doctor Pujadas es un gran médico. Aquí ni se pega ni se abusa de nadie. Trabajamos para la recuperación de nuestros enfermos. Les hacemos dietas depurativas, completas sesiones de baños terapéuticos. Y lo más importante, el médico escucha a sus pacientes y les hace un diálogo constante. ¿Pero Clara estará con todos los enfermos? Es que es mucho dinero y... Bueno, los enfermos que están aquí por el pago de la Diputación de Barcelona también pagan su hospitalización. Y sí, están todos juntos, pero los clientes privados tienen algunos privilegios en las labores comunitarias o en los horarios. Pero aquí no pegan a ninguno, ¿eh? Señora, en nuestro hospital está escrito que si alguien maltrata, castiga o amenaza a alguno de nuestros pacientes, será inmediatamente despedido. Pueden estar tranquilos. Disculpen. Adelante. ¿Qué dices, Sara? ¿Todavía no crees que la niña está mejor en Sant Boi? ¿Viste lo bien que se lo pasaba en la sala de música? Sí, però cada vegada hi ha més gent a Sant Boi i menys gent que paga. Molta gent de la beneficència i no sé com acabarà tot això. Yo tampoco sé cómo va a acabar esto, querida, pero de momento tenemos a Clara en buenas manos. Nadie sabe qué nos deparará el futuro, Sara. Nadie lo sabe.